bueno, vinieron dos tipos a punta de pistola. Bueno, primero vinieron y hicieron un allante ahí, como dos clientes normales, y luego se fueron, luego volvieron, y cuando volvieron fue que se cometieron el hecho. Me engañaron a todos aquí, a nosotros, a los empleados, a mí, nos amarraron y se llevaron todos, llevaron parte de los equipos de aquí de la vitrina, la parte de atrás de la reparación también se llevaron toditos los equipos, toditos marca Apo, la mayoría del total, casi mente. Y luego al final, ya casi cuando ya se iban ahí, también entró un cliente, que también lo amarraron el cliente y se fueron el montón de clientes. ¿Y qué dinero en efectivo también? Sí, se llevaron dinero en efectivo. ¿Y cuánto más o menos? ¿Cuántos teléfonos más o menos? Bueno, teléfono tiene que haber entre en total, porque te voy a también inventar, tú sabes, para ver la cantidad exacta. Pero en total entre 45 y 50 teléfonos. ¿Se llevaron? Se llevaron, ajá. ¿Cómo que ahora ocurrió esto? Eso fue a las 11 y 20 de la mañana. Entonces, ¿las autoridades, la policía, qué te ha dicho? Yo hice la denuncia, estamos en espera todavía. O sea, se hizo la denuncia ya formalmente. Y estamos en espera a ver las informaciones que nos den.